Bueno, hace un par de años que viene todo adverso en su vida, su separación, muy conflictiva, un tema de adicción. Y cuando todos pensábamos que estaba un poquito mejor, que había adelgazado, que de hecho está mucho más delgada que hace 2 años atrás, nos enteramos esta semana que había tenido una recaída. Nos vamos al móvil, estamos en la puerta de la casa de ella porque hoy vamos a tener una charla con María Eugenia. Adelante el móvil. ¿Quién está ahí? Pablito. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Susana, hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos para todos ahí. Sí, estamos en la puerta de la casa de Rito, este edificio en el que vive hace varios años. Ella es conocida en la zona, los vecinos, la gente de seguridad, todos nos preguntan a nosotros por el estado de salud. Fueron públicas las imágenes, se hicieron conocidas de esto que pasó en la noche del miércoles, en la madrugada del jueves ya, donde ella estuvo en su casa, aparentemente con unos amigos, arrancó, salió por este mismo portón, que en un rato la vamos a ver cuando salga, salió por ahí y terminó a la madrugada en una estación de servicio, insultando, en un episodio que todos hemos visto. Te decía, hay mucha preocupación por la salud de María Eugenia, que está aquí en su casa. Después de todo ese episodio, fue asistida, estuvo la policía, bueno, los médicos, finalmente terminó en este lugar donde hace un par de días que está. La intención en un principio de María Eugenia, de la propia Rito, era internarse el día viernes a la mañana cuando todo se tranquilizaba, pero finalmente no fue así. Ella dijo, fue una recaída emocional. No fue una recaída de las adicciones, es lo que contó. Y la decisión que la llevó a no internarse el día viernes fue porque dice, no están todos los médicos, mejor voy el lunes. Claro, el lunes es feriado, vamos a ver si es finalmente el lunes el día que se interne. Ella ya hace años que eligió este tratamiento, está en una fase ambulatoria del tratamiento, por lo cual sí puede seguir, aunque tiene que estar en contacto con sus médicos. Eso es lo que se sabe. Finalmente, el episodio del otro día, Susana, nos sorprendió a todos. Porque no teníamos conciencia del estado de ella, si fue una recaída, cómo sigue en el tratamiento. Lo importante desde aquí es que nosotros estamos con ella, bueno, está en contacto con el programa, obviamente vamos a tener noticias y si llega a salir vamos a tener también su palabra para ver cómo está en este momento, para ver cuál es la situación, si finalmente se interna el día lunes, si lo va a hacer en esta semana o si sigue en el tratamiento. Lo importante sería verla bien, Susana, y te digo, estamos en la puerta de la casa de Rito, la casa que habita desde hace varios años y si ella pasa por acá, que estimamos que sí porque hay movimiento, porque nos hablaron al respecto, vamos a estar acá atentos. Si pasa por acá, obviamente va a hablar con nosotros. Bueno, muy bien, gracias, Pablo. Yo Susana, ayer estuve comunicada con ella vía WhatsApp, mensaje de voz, donde me prometí tener una charla con nosotros hoy, así que vamos a esperar que, bueno, o llegue, porque le dijeron a la gente de seguridad que había salido hoy a la tarde. Así que vamos a tener la charla con María Lo que decía Eugenia. Pablito. Porque lo que yo Claro. pretendo es que María Eugenia vuelva a ser quien fue, que vuelva al espectáculo, porque el gran problema de María Eugenia es, por supuesto, la adicción, pero peor es la falta de compañía. Pero ¿sabes cuál es? Y me parece que María Eugenia lamentablemente ha caído en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque ella tiene una depresión después de su separación que la lleva a las adicciones y las adicciones hacen que no pueda tener trabajo también, porque nadie se anima a contratarla cuando saben que puede tener alguna recaída. Ha tenido llamados, como ella misma ha dicho en estos últimos días, de Carmen, de algún programa de televisión. Y realmente es un tema porque sigue el círculo, al no tener trabajo, vuelve la depresión, Pero vuelven habla las anímico, recaídas. Nancy, ¿por qué? Porque bueno, los afectos, las amistades cambiaron con la separación, ¿no es cierto? Algunos Sí, desaparecen, algunos frente al problemita de salud también desaparecen, algunos se cansan. Y además, el único contacto familiar, afectivo, su hermana, creo que no está bien la relación. No, Entonces, ya se volvieron sola. A hablar, Te digo, pero volvieron vaya, a hablar. Quiero decir una cosa, me parece que esto es una gran hipocresía. Yo creo que si la gente, porque acá todo el mundo se desgarra las vestiduras por Rito, nadie la ayuda, lo divertido es ver videos de ella dada vuelta. No, perdóname. No sé a qué llamas hipocresía. Disculpame, a lo que estamos haciendo nosotros. No. Este programa, perdón, no hablo de este programa, pero generalmente es muy divertido ver cómo la Rito está mal. O sea, verla por la calle con una amiga. Entonces, ¿qué hacen? Una persona que está enferma, si encima de que está enferma, vos la exponés. Pero que Estamos, esto es como el noticia, caso, eso. y voy a Esto es llevarlo noticia. A un caso privado de relación de pareja. ¿Cómo pasó con Leo? Se lo expuso y el tipo no lo soportó. En el caso de María Eugenia Rito, se la está exponiendo por segunda vez
por segunda vez en una situación muy complicada. Sabemos que está enferma. Bueno, y yo pregunto, ¿quién subió? ¿Quién es el turno que la firma para mostrárselo a los medios? ¿A quién le interesa verla destruida? Y si nos siguen los programas de espectáculo, tenemos que mostrar lo que le pasa a un famoso. De eso, ese en Estados Unidos, en todas partes del mundo, muestran al vamos a diferenciar una cuestión. Lo que vos estás diciendo de Leo y demás es algo que era del ámbito privado que ellos hicieron trascender. Acá lo que le está pasando a María Eugenia es algo público, algo que ocurrió. Pero perdóname que te diga esto. Ella estaba en ese estado en una estación de servicio que está en medio de la ciudad pública. Donde la vio todo. Salió con el mundo. La camioneta y casi choca un auto. ¿Tiene sentido? ¿Cómo vos la filmás? No, yo no la filmo. ¿Vos la filmás? Es el criterio de cada uno. Soy periodista. Yo no la grabo. Chicos. No sé si lo voy a dar, pero lo grabo. Igual te digo, yo la adoro, María Eugenia Rito. Pero ¿sabes qué? Quiero separar qué es noticia. Tú trabajas en un programa de espectáculo y es noticia que alguien del mundo del espectáculo le pasa eso. Hace unos años. Bueno, yo la adoro a María Eugenia. Hace unos años un productor se enteró que había una vedette muy conocida que tenía una enfermedad terminal y había bajado 40 kilos. ¿Sabes qué hizo? Le puso una guardia en la casa. Eso de HDP a no sé qué, hay un pasito nomás. Sí, pero igual no me parece sé, que bueno, estás... yo si me lo decís a mí, no te lo permito que me trates así. Pero perdón, me parece que estás llevando la discusión a una cuestión de ética periodística, que es otra discusión aparte. Acá me parece que el tema de hoy es María Eugenia, a la que todos queremos, a las que todos queremos. Sí, la requeremos, por eso la exponemos en una situación donde ya no está bien. ¿Pero qué vamos a hablar? ¿De Mariano Grondona? No. Pero no nosotros, ¿eh? Yo digo, nosotros también lo estamos poniendo, Tito. Bueno, a ver, me estás haciendo quedar mal frente al público. No, porque lo pusieron los demás canales, todos los canales. Ahora acá. Pero no, querido, pero a ver, en todos los países del mundo se lo expone a los famosos, porque también es un ejemplo para los nuevos muchachos que se empiezan a drogar, para que no lo hagan, para que le muestre la realidad de cómo los famosos también terminan destruidos. En todas partes del mundo. Lo todos que pasa los famosos que aparecen que en la tele se mueren vuelven, y aparecen en otros países Autopsia vuelven de a tener trabajo. Acá no. Ese es el gran problema que tenemos en Argentina. Nadie confía. En otros países sí, y se rehabilitan y vuelven a trabajar. A ver, Susana, a vos te conozco hace muchos años, sé que sos una buena mujer, sos de buena fe, y encima está la Rito que va a hablar. Pero yo digo, el tipo que la filma a Rito con una amiga, totalmente dada vuelta, caminando por la calle... Es una persona del público, es una persona de televisión. ¿Es buena gente? No, es buena claro, gente. Pero lo hacen, y lo suben, y se lo mandaron a todas las producciones. De todas formas, te voy a decir algo. Esto que se vio, yo vi la gente que estaba en esa estación de servicio, que realmente han actuado muy bien. ¿Seguro? Ante una persona que estaba en ese estado... Trataron de ayudarla a sacar la llave de la camioneta. Pero la expongan, internenla, ¿para qué la exponen? ¿Quién? No tiene un muchacho de la estación de servicio, la va a internar. No, llama a un médico y internar en la clínica psiquiátrica. No existe lo que vos decís. La gente en la calle no se quiere comprometer porque no sabe con qué se le va a salir a la otra persona. Ah, entonces, ¿qué hace? Saca un video y lo manda a medio. Hay gente que lo hace. Teto, trabajamos en un programa de espectáculos y mostramos ya la obra de teatro que hace. No, ¿no estoy criticando. También lo que le pasa en la vida privada cuando se casa, cuando se para, cuando tiene un hijo. Que quede claro, no estoy criticando. Sí, lo estás criticando, Teto, lamentablemente. Porque va a hablar Rito. A mí me hace mal. Me parece que ella muestra eso, viene y habla. Entonces vos lo mostrás. Ahora digo. Ella está pasando por un mal momento. Sí, sí. Y no creo que ella se siente cargo... en su casa y vea eso y la ayude en algo. Pero nadie, Tito, ¿quién va a llamar? Nadie sabe dónde vive, excepto nosotros que somos las personas del medio. El público no sabe dónde vive. ¿Quién se va a hacer cargo de una mujer a la cual ella no conoce a la persona X, Susana, que quiera ayudarlo? Comparto en algo es muy difícil lo que vos estás comparto diciendo. Comparto en algo lo que dice el Teto, porque hay mucha gente que en el momento en que estuvo bien, después de la recaída, que salió de la clínica, nadie la llamó para que vaya a trabajar. Sí, la llamó para. Sí, Carmen la llamó y ella nos contó acá que tenía la propuesta, Susana, de Carmen. Ella decidió no hacer la temporada. Susana, acá en este país entran tres ladrones a una casa, matan, el dueño de la casa mata a un ladrón y el canal te pone el móvil en la puerta de la casa. ¿Qué noticia? Chico, ¿verdad o no? ¿Qué cambiamos? La filosofía del mundo de los medios y la... Preocupémonos por la gente que está... Bueno, ¿qué está? Si vos una salís, opinión personal, discúlpeme. Si vos te... Hoy no, porque no hay nadie, pero la semana que viene te parás en la calle y le empezás a preguntar cuántas personas que van por la calle se harían cargo de Eugenia Rito.
La gente va a decir, yo, escúchame, yo no cuento con los medios, a mí no me interesa, a mí me da pena. Bueno, yo pensaba en los amigos, ella hablaba por teléfono otro día, yo pensaba en los amigos que estaban con ella ayudándola, la gente que tiene que ir a buscarla en ese estado y hacerse cargo, porque si la familia no se hace cargo, ahora se... Pero además hay otras cuestiones más fuertes en la historia de Rito, digamos, los amigos, uno puede ser muy amigo de alguien, pero uno no tiene los elementos necesarios como para ayudar a una persona que tiene una adicción, entonces tiene que ir a profesionales. ¿Y qué pasa? En medio de un juicio de divorcio tan complicado como el de María Eugenia, corre el riesgo de que si se interna, la otra parte la pueda declarar insana y por lo tanto diga no tiene que manejar ella tal o cual dinero que le corresponde. Entonces me parece que ahí también hay cuestiones que la están llevando a María Eugenia a optar por un tratamiento ambulatorio que no sé si es lo más aconsejable en este caso. Y que quede claro de la buena fe tuya, de Susana, porque vos la tenés hoy que ella va a hablar. Sí, bueno, o sea, justamente me están avisando que está en la casa. A ver, vamos al móvil. Ahí están las ventanas de los dormitorios, sí, seguramente. Vive en una casa muy linda, María Eugenia, que es la casa que habían convivido con Marcelo, el abogado, su ex marido. Sí. Es una casa grande, enorme, muy bien decorada, gigantesca. Y bueno, ella con la separación, ¿no es cierto? Nancy se quedó en la Pero a ver, a María Eugenia se le cayó el mundo. Claro. María Eugenia tenía una vida que había arreglado al lado de esta persona y que pensó que iba a ser siempre así. Y de un día para el otro se encontró separada, sola, sin demasiada contención, con problemas económicos. Recordemos que ella estaba pidiendo en su momento hasta el dinero para poder pagar este tratamiento que ella quiere hacer. Y todo tiene que ir vía justicia con la doctora Ana Rosenfeld, que está llevando este tema. Por otro lado, lo que decíamos, la falta de trabajo, que no tiene que ver solo con lo económico, sino también con lo anímico. A ver, María Eugenia ha sido primera vedette en todos los espectáculos de la Argentina. Ella vuelve, claro, ese es un punto. Ella no puede volver hoy como corista. Ella tiene que volver a encabezar una obra. Y es difícil que alguien apueste cuando... ¿Qué pasa? Ella todavía no está totalmente recuperada. Es una bomba de tiempo. Si vos no sabés, hasta que no la traten y no le den el alta, hay que esperar. Bien. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, estamos en la puerta de la casa de María Eugenia. Muy querida María Eugenia. Arreglé yo ayer a la tarde con ella en tener una charla.